vénganse para acá, acompáñenos. Y es una gran sorpresa tenerlos aquí con nosotros. Querían escuchar la voz del magnífico, del espectacular y 1000% guapo. A eso y mucho más vinieron. Mientras ya tenemos la primera caída, amigos. Esta lucha es de tríos. No reparte puntos para la Liga Elite como si lo hacen los mano a mano, que son a una caída. Así que en esta nos vamos a dos de tres y que ganen los mejores, sea el bando de los científicos o el de los malignos. Terror chino, solamente dos. Vámonos con Charlie Rockstar enfrentándose a Toscano. La toma del 4, 4 al brazo, castigando. Ahí tenemos la ratonera. Vámonos con una pasada. Y viene buscando su punto de apoyo. Viene nuevamente el giro, la plancha. Un escarceo de poder a poder. Ahí a ras de lona. Viene solamente lo que se refiere el derribe. Y viene midiendo las fuerzas estos dos luchadores que se conocen al 100%. Se conocen muy bien y Toscano hace como un parteaguas. Hay una pausa para que entre Marco Corleone. ¿Y qué creen? Nadie lo quiere. Ah, no. Aquí viene nuestro gran amigo, ¿no? Máximo. Nuestro gran amigo. Soy su gran admirador de Máximo, por favor. Nadie lo toque, ¿ok? O se las ven conmigo. Es un espectáculo este luchador. No solamente es tremendo gladiador, amigos, no se dejen impactar por su enorme belleza y por su personalidad, sino de verdad pongan atención en el llaveo que tiene en los vuelos. Aunque en este momento se le acerca Mephisto, lo tiene en el esquinero. Ya lo acorraló, buscaba beso en la boca. No, pero hay que mencionar que está estrenando cabellera. Recientemente, precisamente, lo raparon. Ahí está, un mano a mano. Dos luchadores que se conocen de los Hell Brothers. Mephisto, candado al cuerpo. Ay, le dio ahí un pequeño choque. ¿Qué pasa aquí? No, se vale. Yo no le enseñé esto en el Hell of Brothers. Es tu alumno. Le dicen en mi barrio, pues le dio una rimón, ¿no? Así le dicen allá donde yo vivo. No. Iban a hacer una toma para iniciar la lucha al estilo grecorromano, una de las bases que tiene este hermoso deporte espectáculo de la lucha libre. Sin embargo, algo no le gustó ahí a Máximo y habla con el referee. Mephisto dice, bueno, pues, ¿de qué se trata? ¿Vamos a luchar o no? Ahí sí, la toma de referee y luego lo regresa. ¡Lo voltea, pero lo acaricia! No me digas que eso también es un movimiento de lucha grecorromana. Ahora, yo fui campeón nacional y eso no lo usábamos en la lucha. A mí lo que no me está gustando es que los seis están respetando demasiado cuando ahora barren a Máximo. Lo están dejando ahí a merced y ya no quieren saber nada. Hay que ir sobre él, por favor. De rodillas, buscando su estrategia. Diálogo ahí en la esquina de los sacrificios, en la esquina de los rudos Mephisto. Mirando muy, muy fijamente. Vamos a ver esa toma. El castigo a las muñecas. La fuerza. Vamos a ver quién tiene más fuerza. Éxtasis, agonía, cuando es precisamente Mephisto de allá de Colorines. Saludo a toda la República Mexicana. Colorines, la ciudad de Toluca, buscando nuevamente el terror chino. Dice, cuidado ahí con ese forcejeo. Esas es horas de entrenamiento. Esto es la lucha libre. Máximo se resiste, pero está al borde del alarido. Mephisto buscaba provocar el toque de espalda. Sin embargo, qué fortaleza en las piernas de Máximo. Ahí lo repite. Máximo se zafa. Siempre hay una contrallave. Y después en el derribo yudoka. Ahora está tocando la lona. Mephisto con la pasada. Ahora es Máximo. Y de pronto el giro glamoroso de Máximo. La manera en que aguanta con el puente olímpico Máximo. Y después ahí retando para que entre. Eso es. Ahora sí vienen los pesos pesados. A ver quién se le para enfrente. Shocker, dime una cosa, ¿qué representa estar junto a un hombre tan fuerte? O sea, de verdad te impone. Cuando estás preparado no le tienes miedo. Arriba del cuadrilátero no hay enemigo pequeño. Pero bueno, Marco Leone, a pesar de su estatura, pues sabe que enfrentarse a cualquier luchador tiene que tener respeto, como lo está haciendo en este momento este señor, el dios de la lucha libre. Ahí está Cibernético. Octavio se lo trataba de llevar con una rana a la derecha. Todavía demuestra algunas aptitudes de físico-constructivismo. Le entra a los Hell Brothers, tanto Mephisto como Charlie Rockstar, sin autorización de referee. Viene el impulso al remate de cuerdas. Todavía Marco Corleone ahí elimina el castigo. El golpe de puño cerrado sobre Octavio, que es Cibernético, que está a la expectativa. Mephisto fue el que está fuera de, está en acción. Charlie Rockstar es el que está ahí precisamente a la expectativa. ¡La plancha! ¡Qué bárbaro! ¡Qué estatura tiene este hombre! Y todavía
¡Te lo demuestra! El siciliano Marco Corleone con un vuelo desde la tercera cuerda, pletórico, y aún al final hace unas lagartijas sobre su rival. Máximo está siendo embestido por Cibernético. ¡Patadas al rostro! Lo recibe después del juego de cuerdas. Ahora es Mephisto y también Máximo. Tiene para los tres este de la dinastía Alvarado. ¡Qué gladiador! ¡Qué glamour! ¡Y qué capacidad técnica! ¡Duelo en plancha de Máximo! Se quedaba corto, pero Toscano sí logra aplicarla por completo sobre Mephisto. Y después viene el 2 contra 1. Ahí está Toscano muy bien por abajo. Está excelente. Después plancha. A los dos le cae encima. 1, 2 y 3 es el conteo. Sí, señores. La caída ha sido para este gigantón y grandulón, Marco Corleone y compañía. Viene decidido a molestarme, porque eso de contar y ver a la cámara solo lo puede hacer el 1000% guapo. Aguas, aguas, aguas con nuestros buenos amigos. Ahí está mi padrino, ahí está, ven ustedes, Elia Park. Cuidado. Recordamos todavía cuando en el 98 logró desenmascarar a Norberto Salgado Pierrot. Pierrot Jr. en realidad fue el primer nombre, aunque no tenía nada que ver con los primeros dos Pierrot de la lucha libre mexicana. Y luego el vuelo sobre la tercera cuerda de Marco Corleone, dando cuenta de dos gladiadores. Esto me recuerda, amigos, aquel momento histórico cuando Canek Príncipe Maya sí logró darle un giro y levantar a André el Gigante. ¡Qué historia! Y la vivimos aquí, a través de Lucha Azteca. Ya estamos de regreso con la segunda caída, amigos. Recuerden, lucha de tríos. Marco Corleone, Toscano y Máximo Sexy contra Cibernético, Mephisto y Charlie Rockstar, que viene a sustituir a un lesionado Negro Casas. Ahí tenemos a los dos bandos científicos viendo a la distancia a los malignos y ya les avientan al más valiente. Por delante, Máximo. Y aquí está Máximo. Vamos a ver si Máximo puede hacer una de las suyas ante este malo, este malísimo, ¿no, Javier? Que quiere ganar esta segunda caída, pero si no le da ahí a Máximo, entonces difícilmente vamos a poder ver algo de estos malignos. Así es, mi brother, cuando vemos el raquetazo ahí a la cara, ahí tenemos esta toma especial. Y definitivamente vemos el impulso a las cuerdas, el salto perfecto por Máximo. Viene Mephisto con la patada y entra Charlie Rockstar sin autorización del referee. Esta toma ratonera, la verdad, como que no me gusta mucho, porque se acerca demasiado a los golpes de los luchadores. ¿Te parece? A mí me encanta la toma ratonera. ¿Sí? Es lo que nos hace distintos, marca una diferencia ahí en el cuadrilátero. Choque. A lo mejor la parte que no le gusta al 1000% guapo es que esta toma ratonera le muestra lo que hay debajo de la faldita de Máximo. Es la intimidad, Daniel. ¿Qué pasó? ¡Tijeras de Máximo! Y proyectando afuera del cuadrilátero a Charlie Rockstar. ¡Qué juego de cuerdas! Dos veces en la segunda, la última de espalda, y viene a sacar a Mephisto. ¡Beso! ¡Beso envenenado! Que, pues ahí está el beso que todo mundo esperaba. Muy bien, Máximo, haciendo de las... Y estábamos extrañando esto, y Cibernético se queda como que... ¡Ah, caray, qué pasó! Hasta yo me molestaría si me quiere besar Máximo, por favor. Esa forma de distracción no debería de ser utilizada arriba del cuadrilátero. Debería de ser una descalificación. Si no está prohibido, está permitido en el reglamento. ¡Shocker! Desafortunadamente, sí. Ahí está Toscano. Puente Olímpico de Charlie Rockstar, salto de tigre, el público expectante, apoyando a su favorito. Tijeras voladoras, lo proyecta de una manera expectante. Esa es la técnica depurada que está manejando Toscano, y todavía entra Mephisto, se va el remate de cuerdas. ¿De qué están hechos estos luchadores, compañeros? ¡Qué bárbaro! ¡Qué resistencia! ¡Qué dinamismo! Y va a venir la plancha de Toscano, se va a voltear efectivamente, lo van a sorprender, y así... Así, de esta forma monumental, sensacional lo que hace Toscano, y todavía lo va a rematar, todavía lo remata exactamente Cazadora, y para abajo del cuadrilátero, porque va a volar, no, simplemente se queda así, amagando las cosas. Una muy buena finta por Toscano, pero bueno, hay que reconocerle que ha estado entrenando, que sabía que regresaba a Lucha Azteca, a la Liga Elite, tenía que prepararse. Dr. Wagner padre decía que las luchas se ganaban en el gimnasio. ¿Qué tan cierto es esto? 1000% guapo, y te lo pregunto mientras tenemos ese escultural cuerpo de Marco Corleone en la pantalla. Es necesario ir al gimnasio, prepararse día tras día, ya que un luchador con buena condición, con buena estampa, siempre va a ser bien recibido por el público. Oye, ahora que tenemos ahí a Corleone, nos manda por redes sociales, Patty JB nos dice que todos los luchadores
tendrían que ser como Marco Corleone. Si no todos los luchadores, así somos los que estamos de este lado. Tendrían que ser como el 1000% guapo. Totalmente. Que no se equivoque. Para eso hay una universidad, es la de los guapos. Pero es muy difícil entrar. Vean a Mephisto compitiendo con Marco Corleone. A ver quién es más alto. Y ahí va Corleone con su clásica prueba, potencia de piernas. Llega en el salto con el codo. Y la banda de los malignos le dice a Mephisto: más arriba, amigo, te vamos a apoyar. Fíjate que en la historia de la lucha libre ha habido luchadores como Hulk Hogan, que se enfrentó a Canek, ya mencionabas algo, allá en el torneo de Cuatro Caminos, que precisamente estaba muy alto. Obviamente también André el Gigante. Y bueno, con la inteligencia y la dinámica y obviamente con la técnica depurada de Canek, logró derrotarlo. Y puede suceder esto lo mismo. Se rebota en las cuerdas Marco Corleone. Cibernético interviene y por eso Corleone lo golpea, pero Mephisto también está dando cuenta de él. Y ahora sí, esto es maldad, esto está fuera del reglamento. El referí no hace nada, lo está permitiendo, y sin embargo los científicos no ayudan a su compañero el italiano, que ahora es proyectado en el esquinero. Lazo monumental, toma ratonera, doble lazo y falta cibernético. ¡Qué lanza tremenda! Por fin pusieron orden los rudos. Va a ser el conteo de 3-1, 2 y 3, y fuera de combate Marco Corleone. Solamente así, al 3 contra 1, se levanta el cibernético. No te llevas bien con el cibernético tú. Definitivamente no me puedo llevar bien con alguien que se cree superior al 1000%. Ok. Solamente 3 contra 1, no se vale, dice Máximo. Ay, no se Hágale vale. caso a Máximo. Bueno, ahí tenemos la repetición cuando vino el tackle bloqueo y viene los tres palmadas que estipula el reglamento por parte del referee. Tackle o bloqueo, qué forma de llevárselo. Y todavía viene la plancha lateral. Y ahí lo tiene, el conteo, y se termina la caída. Estamos de regreso, amigos, con Lucha Azteca, tercera caída. Un episodio para el bando de los científicos, otro episodio para el trío de la maldad. Vamos a ver cómo se define y a favor de quién. Es un gusto estar acompañado por el 1000% guapo. ¡Qué patada a las ingles de Máximo! Una de las zonas más dolorosas que tiene el ser humano. Pues mira, por poco y por así por poquito, y es foul, pero no. Y lo van a llevar entre los tres. Ahí está la proyección a las cuerdas. Barren terrible y lo están así tratando de fea forma. Patadas. Y después el cibernético se aprovecha. Shocker. Están tratando de moldear a Máximo, de darle una figura estética. ¿Más todavía? Es que esa segunda patada que le pegó Mephisto en el rostro, de verdad fue como despejando un balón de fútbol. Creo que se manchó, Shocker. Pues para arreglarle, evitarle una cirugía. Y después a besar la lona para Toscano. Así, así solamente tres. Estos malignos están haciendo de las suyas. Lo van a llevar a las cuerdas y otra vez lo van a castigar. La patada doble y para abajo y colgando de fea forma. ¡Qué habilidad aplicó ahí Toscano para detenerse en la segunda cuerda y evitar golpearse! Ahora Marco Corleone siendo abaratado por Cibernético. Mephisto le patea las espinillas, le va a sacar moretes. Y también Charlie Rockstar, mientras Cibernético vuelve a lastimarlo. Y entonces Terror Chino dice: oiga, no, pero no se mete. Nuestro conductor invitado, Javier Sandoval, ¿cómo lo ves? Bueno, pues es la única manera en que estos malosos, estos Hell Brothers, se conocen al 100% cuando vemos al hijo de Elia Park y también Elia Park. Unos luchadores que la verdad les llaman la atención. ¿Compró boleto de primera fila? Y que lo hizo. Elia Park fue el primer luchador que se presentó con este personaje. Sin embargo, él estaba en otra empresa, por lo cual después de un pleito legal perdió el uso del nombre. Se fue a los Estados Unidos y cuando peleaba en California surgió el nombre de LA Park, pero en realidad él lo ha aclarado. No es por Los Ángeles, es porque soy la auténtica Parca, toda una leyenda, y cada que se presenta en una arena de nuestro país recibe grandes ovaciones. Hemos podido compartir con él luchas, por ejemplo, en la Arena Coliseo, y ahora está allí en ringside viendo cómo Máximo está sufriendo al borde del alarido. Y los tres lo van a levantar a Máximo. Solamente así pueden contra nuestro querido Máximo. Y a las cuerdas, y se trepa, y desde la segunda ese caderazo. Fallan ahora estos dos y la plancha, más que plancha, fueron patadas en cascada exactamente de Toscano. Entra Cibernético y Marco Corleone lo receta a los tres, y yo digo que se van a llevar la lucha los científicos. Vamos a ver qué va a aplicar este Máximo. ¡Un tope suicida! ¡Vuelo entre segunda y tercera! ¡Lo cachan y lo reciben a cachetadas! Antes Corleone rompiendo el reglamento, golpeando con el puño cerrado, poniendo las cosas parejas. ¡Vuelo de Toscano! ¡Por poco!
poco y se lastima. Y ahora sí la gente anima a Corleone. ¡Vuelve arriba de la tercera! ¡Todos para abajo como pinos de boliche! Eso fue como una así carambola, pero eso es en el pool. Tremenda chusa y cibernético. Se hace de palabras con la dama que acompaña a Elea Parr. Es que parece que se quiere meter con el gran ídolo de la lucha. Y ahí está. ¡Uy! ¡Eso! Es el hijo el que estaba proyectando ahí. Es correcto. Ellos tienen ya problemas antiguos. Se han encontrado en diferentes arenas alrededor de la República. Y es por eso que Elea Parr vino a molestarlo. Vino a meterse con Cibernético. Y se están agarrando. Primero se lanzaban la cerveza. Y después hay golpes. ¡Qué increíble! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hace la H, Comisión de Lucha Libre Profesional? Pues, del gobierno de la Ciudad de México, Shocker. Pues no puede hacer nada. Que se suban al cuadrilátero. Que arriba demuestren quién es quién. No necesitan estar abajo. Yo creo que el Cibernético no usó bien sus todo lo que tiene de luchador. De fuerza, de estoy poder. Estoy molesto. Y ahí están levantando los brazos. Elea Parr tiene que hacer algo. Ahí los está retando. Tiene que subirse, tiene que salir de ese lugar. Cuando vemos el tope suicida sensacional de este Máximo y después la plancha de Toscano para rematar con el vuelo sensacional de Corleone a los tres. Y así estaban ganando. Se lo van a llevar con el conteo de tres. Los dos, Toscano, Corleone. Uno, dos y tres. Y se acabó la lucha. Aprovecharon que estaba distraído el Cibernético. Si no, esta lucha no hubiera terminado de esta manera. Estábamos clavados con el conflicto entre Ciber y Elea Parr. Ahí lo vemos abajo, amigos. Se estaban dando con todo. Mira, creo que Elea Parr simplemente estaba sentado, respetando. Y aquí vamos a escuchar sus palabras. ¡Esa lucha! ¡De verdad! ¡Qué aburrida! Se me hace que no le gustó. Si al señor le molesta, que le diga que no le están pegando los luchadores, ¿cómo le va a hacer? ¿O cómo le vas a hacer? Pero aquí, ¿sabes una cosa? Lejos de darme miedo que estés de vuelta, creo que de un tiempo para acá, mi carrera se ha vuelto llena de desafíos. Desafío estar aquí en la Arena México, desafío estar con buenos luchadores, ¿y por qué no? ¿Crees que enfrentarte, crees que al venir aquí y meterte como Juan por tu casa, te va a hacer grande? Hubiera estado mejor que hubieras entrado por ahí arriba. Sí, por ahí arriba, pero no importa la forma que hayas entrado. Tú eres un reto más para el Dios de la Lucha Libre. De esta forma, Cibernético está dejando ver que Elea Parr es el doceavo luchador. Lo teníamos todavía en el misterio, amigos. Elea Parr es parte de la Liga Elite. El doceavo elemento, así es, nuestro gran sorpresa. Y este es Elea Parr. Shocker, tú lo conoces muy bien. En arena que se para, ahí es donde hace espectáculo, donde marca la diferencia. Es indudablemente una gran adquisición la que tenemos aquí en Lucha Azteca Liga Elite. Un luchador muy querido por los aficionados, de mucha experiencia y que tiene una gran trayectoria. La verdad, creo que Lucha Elite se está realmente engalanando a tenerlo aquí con nosotros. Es correcto, amigos. Ahí vemos a Elea Parr. Todavía tiene mucho que entregar a la afición. El de Monclova, el ídolo de muchos todavía, el que querían ver en la lucha libre mexicana, enfrentando precisamente a los mejores luchadores que tiene el planeta y que ahora participan aquí en la Liga Elite. Amigos, y tenemos la sección para que ustedes interactúen con nosotros, la de la foto pal Face. Solamente aquí la van a poder ver en Lucha Azteca Liga Elite. Ahí está Corleone, la foto pal Face, efectivamente, retrátate con nosotros y mándanos tu foto. Este es Marco Corleone y nuestra foto pal Face, solo aquí en Lucha Azteca.